32 minutos. Saludamos al doctor Hugo Landívar, constitucionalista. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buen día y un buen día para los oyentes. Bienvenido. La verdad que una vez conocido la resolución de la Corte Constitucional, el juicio político que lo admite, el organismo ahora tendrá que ir a la Asamblea Nacional para el respectivo proceso. ¿Cuál es la lectura jurídica, doctor, en todo esto? Bueno, hay que respetar siempre lo que ha manifestado la Corte Constitucional en todos sus puntos, a pesar de que no mucha gente está de acuerdo, pero es la Corte de Cortes y hay que respetarlo. Por tanto, de lo que leí el día de ayer en la noche, efectivamente, dentro de del documento de admisión, solamente en el, usted lo podrá leer, está en las uh-huh. redes ya, desde la página 30 a la 40, solamente lo aceptaron por la parte especulada, por el presunto falta de información o información que tuvo el señor presidente por el caso de Flopep. Entonces, aquí se va a iniciar, ¿qué es lo que va a pasar ahora? El día de hoy, el proceso irá a la Asamblea y de la Asamblea pasará a la Comisión de Fiscalización y Control Político. Está conformada por el señor Fernando Villavicencio, Ana Belén Cordero, Marcos Troya, Pedro Velasco, Bruno Segovia, Pablo Muentes, Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Camps Córdoba. Entonces, ellos tendrán que empezar el proceso como tal. ¿Cuál es el proceso? En que entre 30 y 45 días, el señor presidente, primero la parte acusadora, tendrá que indicar cuáles son sus puntos para que el presidente, él mismo o a través de un delegado, que a mi criterio puede ser el señor Henry Cucalón, que es más seguro que sea él el que vaya, él tendrá que dar las pruebas de descargo también. Entonces, en estos 10 días, primero, como dije, los asambleístas acusadores tendrán que entregar lo que tienen y el presidente o su delegado tendrá que ejercer el derecho a la defensa. Luego dentro de la Comisión de Fiscalización, ¿no? Correcto, en la Comisión de Fiscalización. Y una vez que se recibe en la Comisión de Fiscalización, ahí sí pasaría pues un informe para que sea analizado por el Pleno. Pero antes de llegar al informe, estoy explicando un poco el procedimiento. Después de esos 10 días, en las pruebas de descargo del señor presidente, vienen un plazo adicional de 10 días más para que se actúen las pruebas que han indicado las partes. Y luego, si lo cree conveniente, la comisión de oficio podrá tener 10 días adicionales. Entonces estamos hablando entre 30 a 45 días, lo cual llegamos casi el 14 de mayo ya con el informe para que vaya al pleno, para que ahí sí se dé inicio al juicio político como tal en base al informe. ¿Y el presidente de la República podrá aplicar la muerte cruzada, doctor? Bueno, yo pienso que él sí la puede aplicar cuando él lo crea conveniente y a su uh-huh. criterio. Si para él hay una grave crisis política, la aplica y punto. Digan lo que digan de que será mal visto, no es problema, está en la Constitución y lo puede hacer. Pero yo creo que a estas alturas, si ya no lo hizo cuando para mi criterio debió haberlo hecho, no lo va a hacer ahora. Yo pienso que él se va a defender sobre esta postura de lo del caso de Flopep. Él ha manifestado ciertas cosas, lo ha venido diciendo hasta el día de hoy, pues ahora tendrá que ir a la comisión con documentación a indicarlo. Porque el dictamen está claro en los momentos, fechas y etcétera, de que en teoría o supuestamente él supo sobre esto. Entonces tendrá él ahora que defenderse en ese sentido. Esos presuntos o el presunto delito de peculado, de acuerdo a lo que resolvió la Corte Constitucional, se enmarca entonces en los presupuestos establecidos para que hayan generado la admisibilidad establecida en la ley. Bueno, eso es lo que ha dicho el dictamen, eso es lo que ha dicho el doctor Ali Lozada uh-huh. Y el doctor Richard Ortiz en su análisis, que va desde la página 30 a la 40,
en los considerandos desde el 86 en adelante. Entonces ellos han hecho una reseña de todas estas comunicaciones en que el señor presidente tuvo conocimiento aparentemente de estos problemas que hubo con esta empresa Amazonas Tanker Pool. Entonces él tendrá que, el señor presidente, defenderse en cuanto a esto, que de hecho él, me parece que ya lo ha hecho, y corrígeme por favor, Javier, él ha dicho y ha hablado sobre este punto varias veces, pero ahora tendrá, como lo dije hace un rato, él tendrá que ahora llevar la documentación que afirme su descargo, ¿no? El gobierno ha sido claro, respeta la decisión de la Corte Constitucional, usted lo ha señalado, doctor Landívar, la Corte de las Cortes, en definitiva, rechaza, obviamente, el gobierno, es obvio, que este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Entonces tendrá que, de alguna u otra forma, como usted bien señala, defenderse, tanto en la Comisión de Fiscalización, que es fundamental durante todo este proceso, y habrá que ver qué ocurre. Ahora, la situación democrática, desde el punto de vista de este juicio político, ¿genera un poco de incertidumbre y de inestabilidad en nuestro país, doctor? Por supuesto que genera incertidumbre. El riesgo país, no tengo idea de cuánto se habrá elevado el día de hoy. Y se va a generar no solamente eso, si hubiese muerte cruzada, también pasaría lo mismo. Eso es lo lamentable para el Ecuador, esta inestabilidad. O sea, si fuera yo el presidente, yo hubiese hecho la muerte cruzada mucho antes de todo esto. Pero hay que respetar la decisión del Ejecutivo, y él tendrá que, como lo dije antes, defenderse e ir a la comisión y posterior ir al pleno. Claro, porque una vez que se establezca todo este proceso al cual usted lo ha señalado y se establezca el juicio político, lo sano es que acuda a la Asamblea, al pleno ya de la Asamblea, a exponer sus motivos de defensa, y habrá que ver ahí sí, políticamente, si hay o no los 92 votos para censurar y destituirlo. Correcto, los votos son al final, como sabemos, luego que el informe esté realizado por esta comisión. Pero más allá de que yo estoy seguro que ha de ir algún delegado, es posible que vaya Henry Cucalón a hacer la defensa del presidente, porque así lo permite la ley, lo permite que él pueda delegar a uno o dos personas más o las que él crea necesario. Pero también la presencia de él ahí es importante, es importantísimo. Claro, sea en la comisión y mucho más en la interpelación. La institucionalidad de nuestro país siempre ha estado debilitada, doctor. Lamentablemente no queremos volver al Ecuador de hace más de 20 años que tenía. Estábamos como Perú ahora, éramos campeones mundiales en sacar presidentes. Por lo menos ahora, en esto que vuelvo y repito, empezó mal porque tuvo muchas fallas, y por eso es que en un momento dado yo llegué a indicarle sobre la muerte cruzada por las grandes fallas que tenía este informe, que fue enviado con piola. Entonces, ahora que este informe, digamos que ha pasado, pero con un fallo de la Corte Constitucional muy bien redactado, lo he leído, lo he analizado, entonces hay que respetar lo dicho por la Corte, y tendrá el señor presidente que defenderse. Pero esto no quita de que quizás estamos regresando a 20 años atrás. Pero es la herramienta que tenemos, y es la herramienta que hay que respetar. ¿Los intereses políticos están sobre los intereses de los ecuatorianos hoy en día, doctor? Bueno, con esta asamblea que se ha dedicado solamente a entregar medallas, más de 6.000, y no a redactar tantas leyes importantes, vemos la inseguridad todos los días, todos los sicariatos todos los días, y ellos están preocupados en condecorar a otra persona, a otro ecuatoriano más. ¿Qué se puede esperar? Doctor Landívar, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchísimas gracias, Javier. Buen día. Gracias, el doctor Hugo Landívar, constitucionalista. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Una pausa.